¿Cómo están? Vamos con el capítulo 56. Oh, qué ricas estas galletitas para mi esposita. Oh, vaya. ¿Estás muy ocupada? No, ya casi termino. Se le acercó. Está recién horneado, pruébalo. Mira, abre, abre esa boquita hermosa. Lo comeré después, masticar. Entonces esperaré hasta que termines de comer. No tienes que hacer eso. ¡Ay, ay, tan lindos! Usted puede comer después del trabajo, sonrojada. Entonces esperemos a eso. Si no mantienes la hora de la merienda, Ansgar me regañará más tarde. ¿Es este el producto de piel que mencionaste antes? Sí, se mira bien. ¿Cómo me veo? También se vería bien usar algo como adornos dorados. Se ve bien en ti. No digas esas palabras tan vergonzosas. Su gracia, el joyero. ¡Ah! Su gracia, Cedric. El conejo se mira bien de forma sencilla. Granate y calabaza. Zafiro quedaría mejor para los ojos del zorro. Sophie, ve a buscar una bolsa para guardar esto. Bueno, es un regalo para ti. Ay, es demasiado su gracia, sorprendido. En verdad no puedo pagarlo. Solo manténlo por 3 días. Después de eso, discútelo con tu esposa y dispónlo por tu cuenta. O puede que sea una carga tener esto en tu casa solo porque es un regalo dado. Su gracia, muchas gracias. Me voy retirando, su gracia, su excelencia. Buen trabajo. ¿Terminaste con tu trabajo de hoy? Sí, eso es bueno entonces. Ahora, come, abre esa boquita. ¿Tiene buen sabor? Sí, tiene buen sabor. Descubrí por primera vez que las frutas son tan ricas. Sírvete tú misma. Estaré a tu lado hasta que el plato esté vacío. Te lo comerás todo, todo. Si continúa haciendo esto, se convertirá en un mal hábito. Ahora que lo pienso, no te dije mi meta de año nuevo, ¿verdad? No, no me dijo cuáles. Te convertiré en una consentida. Preciosa consentida. ¿En serio? Tía. Les dije que prestaran atención a la calefacción. Pero la mansión todavía está fría. Asegúrate de vestirte bien abrigadita. Está bien. Te veo después. Adiós. ¿Por qué me estás haciendo esto?
Cada vez que miro su rostro, quiero preguntarle, así que me lleno de emoción. Pero realmente no quiero saber sus sentimientos. Tampoco quiero que me dé una respuesta clara. Solo quiero que me permita quedarme aquí un poco más. Mi ratoncita hermosa, ¡ay, qué bella! Mi vida terminó una vez. Hubo un momento en que estaba sentada justo debajo del emperador. Era como revolver el fondo de un río haciendo un desastre en el mundo, incluso cuando había visto el punto más bajo y sucio del hombre. Cedric era la persona más directa y maravillosa entre ellos. Incluso en ese entonces lo era. Aun cuando tenía los ojos cubiertos con la suciedad llamada familia, podía reconocer la luz que él emitía. No me atrevería a describirlo como una joya, pero no podía negar que me atraía. Él es amable, fuerte y correcto. Sin embargo, asesiné a varias personas que él valoraba. También me llevé a Alicia. El gran ducado de Bronn fue destruido. Haber retrocedido en el tiempo no significa que todas esas cosas desaparezcan. Si incluso estar a su lado como sirviente es un pecado, ¿cómo me atrevería a esperar algo más que esto? También es un pecado ser codiciosa. Sabía que tenía que negarme. Pero cuando me sonrió con ternura, mi corazón dio un vuelco. Cuando tomé su mano, mi cuerpo se calentó. No había forma de evitar que estirara la mano. Quería ser sostenida en sus brazos. Sí, tía, sí, sucumbe al amor, sucumbe, por favor. Quiero verte más sonrojada. Mis labios temblaron cuando tuve la dicha de tocar sus labios. Solo un poco más. Si pudiera disfrutar de esta felicidad. Ah, estaba esta mujer. ¡Ay, cómo eres capaz de darle besitos frente a mí, desgraciada, descarada mujer! Él era mío, solo mío, pero tú llegaste y me lo robaste. No te lo voy a perdonar. ¡Ah, está furiosa! Capítulo 57. Bueno, esta mujer está furiosa, no le va a perdonar a tía esta humillación. No puedo creer que lo he estado sosteniendo durante una hora. Es como si fuera los pies de la caja de joyas. Las criadas de la mansión ya ni siquiera me miran. Me siento invisible. En el pasado yo era la chica más preciosa de la mansión. Ahora todos se están postrando ante ella. Esto es ridículo. Yo soy la hija del conde Jordyn, el primer vasallo del gran duque. Ellos pueden tratar a la primera dama así. Como ellos dicen. Pero, ¿cómo es que nunca pudiste mirarme así? ¿Cómo? ¿Cómo es que ni una sola vez? Te amo, tía. Eres lo más lindo del mundo, la mujer más hermosa. Enojada. Si lo pensara una vez más, se daría cuenta de esta situación injusta. Está cansada, ¿verdad?
Mi señora le pidió que trajera el joyero, por lo que tengo que limpiar. Así que siéntese y descanse un poco. Mi señora es tan amable. ¡Ay! ¡Tu señora! Señorita Aubrey, eso es un poco. ¡Cállate! ¡Ay! ¡Te voy a lanzar esto en la cara! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo se atreve a compadecerme una criada atrevida como tú? ¡Ay, estoy sangrando! Señorita Aubrey, ¿pa' dónde va? Tengo miedo de que alguien me haya visto. No. No soy yo quien debe ser tratada así. Tía está pensativa. Mi señora. Adelante, cámbiese de ropa, necesita prepararse para el banquete. Sophie, ve y deja que te revise esa herida el doctor. Mi señora, no. Paula, lleva a Sophie al doctor. Sí, mi señora. Con cuidado. Ay, ay, mi cabeza. Lizzie, tráeme la caja de joyas. Está toda estropeadita. Aquí está, mi señora. No puedo creerlo. Incluso si Aubrey no me muestra el respeto que me merezco. No puedo creer que tirara mi joyero al suelo, lo destruyera y que golpeara a la criada que traje de la casa de mi madre. Ve a buscar a Aubrey. Pero, mi señora, su preparación. ¿Cómo puedo arreglarme después de ser insultada por una doncella como esa? Entiendo. Vayan a contarle a la señora Margaret lo que acaba de pasar. Y el resto de ustedes vayan a buscar a la señorita Aubrey. Si la encuentran primero, vayan a decirle a la señora Margaret antes de traerla. Pero, ¿no sería mejor primero rogar por perdón? ¿Conoces el temperamento de la señorita Aubrey, no? Si sucede algo grande, somos las únicas que pediremos perdón. ¿Y qué tan preocupada estará la señora Margaret? Eso es verdad. De todos modos, encuéntrenla antes de que sea demasiado tarde deprisa. ¡Ay! Esto debería ser suficiente para mantener el viento frío fuera de lugar. La calefacción es más importante que cualquier cosa. Cuando su gracia dijo que se casaría con la hija de la marquesa Melina, me preocupé de muchas maneras. Creo que ella es más digna y tranquila de lo que pensaba. Es generosa con sus subordinados, pero siempre se muestra como su superior. ¿Es así? Sí, es la pareja perfecta para su gracia, Cedric. Su excelencia, la gran duquesa, era una mujer muy amable y buena. Pero era demasiado joven y siempre estaba llena de nostalgia. Por lo que hizo que la gente a su alrededor sintiera pena por ella. Comparada con ella, aunque su gracia tiene la misma edad, no se siente joven en absoluto. Es una mujer muy madura.
no es como cuidar a una joven anfitriona, sino a una persona superior en la que se puede confiar y depender. Es la gran duquesa que el gran duque siempre quiso. ¡Ay! Y podría ser incluso más que eso, ¿verdad? Bueno, si ese es en efecto el que no puedas comer bien, entonces comer de más es una falta. Tiene que ser generoso. No debería ser difícil preocuparse por eso. Ellos también son muy suertudos. Espero que lleguen buenas noticias la próxima primavera. Este hombre ya está diciendo tonterías. ¡Ay! Su gracia no es tan saludable. Antes de eso necesitará obtener mucha nutrición, ganar algo de peso y hacer ejercicio, mantenerse fuerte. Todavía es joven, es mejor que se mantenga en un lugar cálido. Así que me gustaría que fuera en un verano, jajaja. O dijiste que era una tontería, están hablando de que ellos quieren que tengan un bebé. Solo hay una cosa que me molesta más en este momento. pero... Aubrey, me pregunto si le está yendo bien. Tía Margaret. Esa voz es de... ¡Oh, Licia! ¿Viniste a caballo? Ah, llegó la mujer más hermosa de todas, Licia. Ah, bueno, llegó esta mujer sota, bella, a atormentar a tía. No porque sea mala, sino porque tía está con remordimientos por haber asesinado a esta mujer. Entonces no sé qué va a pasar. Esperemos a ver qué pasa. Espero les haya gustado el capítulo de... pues estos dos capítulos. Y gracias por todo. Bueno, pero duerman. Adiós, que duerman, que descansen.